Estás escuchando esta tu cápsula Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título Anhelar estar en casa con Dios, basado en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías era un alto funcionario de Susa, capital del reino de Babilonia, pero su corazón estaba en las tierras de sus padres, esto es decir, Jerusalén. Y aunque él tenía todas las comodidades por ser un alto funcionario, no encontraba descanso ni reposo en su corazón, porque simple y sencillamente su corazón estaba en Jerusalén. Hay una historia verídica la cual nos ayudará a entender este punto. Una joven pareja tenía un gato llamado Silvestre, y esta joven pareja determinó cambiarse de casa. Y cuando ellos cambiaron de casa, el gato regresó a su antiguo hogar. Y aunque en varias ocasiones intentaron hacer regresar al gato, el gato una y otra vez regresaba a su antiguo hogar, porque su corazón estaba allí. Quizás a más de alguno de nosotros nos pasa lo mismo. No encontramos reposo, cambiamos de un lugar a otro, o incluso estamos como Nehemías. Tenemos un buen lugar, un buen trabajo y gozamos de prestigio, pero con todo eso nuestro corazón no tiene reposo. Y es porque no hemos encontrado al Señor, porque nuestro corazón anhela estar en la casa con Dios. Y debemos estar como el gato silvestre, porque sus dueños intentaron una y otra vez persuadirlo de que cambiara de lugar, pero el gato sabía dónde estaba su corazón y fue fiel a su sentir, por lo cual siempre regresó a su casa porque allí estaba su corazón. Eso nos debe pasar a nosotros. Nunca vamos a encontrar reposo hasta que encontremos al Señor. Así que ya lo sabes, querido amigo, querido hermano, nunca encontraremos reposo ni descanso para vuestras almas si no venimos a Dios, si no corremos a Cristo y si no guardamos sus mandamientos. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla hasta los confines de la tierra.